Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes, para los que observan nuestro canal de YouTube en cualquier parte del mundo. Con mucho cariño, estos especiales para todos ustedes con nuestros músicos colombianos. En esta oportunidad con una cantante que se proyecta ya con mucha fuerza dentro de la música popular. Se trata de Sammy, el ángel de la canción. ¿Qué tal Sammy? Un saludo muy especial para usted y bienvenida a estos especiales de OZ Producciones. Muy buenas tardes, Otoniel, gracias por invitarme, para mí es un honor estar en tu canal. ¿Ya cuánto tiempo en la música y cómo se inicia? En la música mucho tiempo, llevamos más o menos alrededor de 20 años. Inicié muy niña, cuando estaba en, creo que estábamos en básica primaria, pero la verdad es que siempre hemos cantado canciones de intérpretes muy reconocidos. Y ahora pues tengo el gusto de presentarles mi nueva producción musical. Muy bien. Bueno, de pequeña entonces, ¿a qué edad se inicia en el canto? ¿Y quién la motiva precisamente para que usted en su colegio se motive a cantar? Siempre me ha motivado mi familia. Pero en la escuela pues siempre había lo que eran izadas a la bandera, de pronto presentaciones. Entonces nos llamaban hasta que una de las profesoras que yo tenía descubrió que yo tenía talento musical. Pero mi mamá siempre desde niña me ha impulsado y mi familia también ha estado siempre pendiente de toda mi carrera musical. Entonces empecé desde muy niña. Muy bien. Y de repente cuando estaba pequeña participó también en concursos intermunicipales, la motivaban para llevarla a otro municipio a que cantara o solamente ahí dentro de la escuela y reuniones caseras. Pues la verdad, al principio cantábamos en la iglesia y hacíamos los coros y entonces de esa manera pues fuimos madurando la voz. Y ya como adolescente, en la institución educativa Manuel Antonio Bonilla descubrieron que tenía pues el talento musical y entonces participaba en todas las actividades culturales y lúdicas que realizaran en el colegio y siempre me apoyaron mucho. Hasta que llegó un concurso que hicieron dentro de la misma institución y creo que en ese concurso quedé como de tercera, pero fue los primeros pinitos. Muy bien. ¿Y música de qué cantantes le gustaba interpretar y que de pronto aún después de adulta le guste hacerlo? Pues al principio cantábamos, porque en mi casa no solamente canto yo, mi hermano también tiene vena artística. Y entonces cantábamos de Pimpinela, de Yuri. En ese tiempo, la verdad es que interpretábamos mucha música, pero romántica. No, todavía no había como la inclinación hacia la música popular. Cantábamos mucho canciones de Ana Gabriel, que estaba pues en su carrera en la cúspide, y lo mismo de Rocío Dúrcal. Pero cuando interpretábamos mi hermano y yo canciones, entonces lo hacíamos de Pimpinela, porque pues éramos un dúo. Entonces íbamos a diferentes partes donde nos invitaban e interpretábamos canciones de Pimpinela. Bueno, ya de adolescente, cuando terminas tu bachillerato, ¿alguien te impulsa para que grabes alguna canción o de repente no hubo nadie que tendiera la mano precisamente para lograr sacar aunque sea un sencillo? Pues la verdad, de adolescente no. Yo seguí con mi carrera, pero no musical, sino mi carrera como docente. Entonces, pues económicamente tampoco había la facultad de poder grabar un sencillo y pues tenía que tomar una decisión. O seguía con mi carrera musical tocando puertas o seguía con mi carrera de docencia. Entonces, en ese tiempo me presenté como al concurso de docentes y pasé, y ahí pues ya empieza mi carrera también profesional, pero nunca he dejado la música, siempre he ido a la par, siempre ha estado conmigo acompañándome, porque yo la llevo en la sangre, la llevo en las venas, y yo creo que la música debe ser de alma, de corazón. Cuéntenos con respecto a si en esta larga carrera artística se ha hecho acreedora de premios como concursante con su voz en diferentes eventos. He estado en muchos eventos compitiendo y sí me he hecho acreedora de muchos premios porque pues tenía la necesidad de
de pronto surgir también en lo de la música, porque toqué muchas puertas, la verdad sí es esa, de adolescente, toqué muchas puertas, siempre me decían las mismas respuestas, tiene muy buena voz, tiene muy buen porte, pero nunca resultó un apoyo real. Entonces participé en mucha, en muchos concursos y pues gracias a Dios y pues a mi talento quedé en unos puestos, digamos, buenos, excelentes, y me reconocieron con trofeos, con dinero, y pues eso me ayudó mucho tanto económicamente como a fortalecer y a madurar la voz. Claro que sí. Destaquemos precisamente algunos de sus premios logrados en diferentes municipios del norte del departamento del Valle o en otros departamentos. Bueno, tengo muchas anécdotas, porque la verdad siempre o iba con mi familia o algunos amigos de la Victoria que me acompañaban. Uno de los que más recuerdo es el de Barragán Quindío, porque el concurso se extendió toda la noche. Hacía mucho frío y cuando iban a dar el premio eran las 6 de la mañana. Entonces fue un concurso muy difícil desde las 10 de la noche y había mucho talento, pero gracias a Dios y me dieron la oportunidad de estar en el primer puesto. Y me acompañó toda mi familia y pues fue una experiencia muy grata. ¿Cuántas canciones le tocó interpretar esa noche allí en Barragán? Más o menos fueron alrededor de 10 canciones, porque como había tanto talento, ellos tenían que desempatar y mirar de pronto quién el público aclamaba más. Y pues gracias a Dios y a la fortuna, pues la gente se volcó a mí por lo regular, como no tenía todavía nombre artístico, me llamaban la profe. ¿Y valió la pena? ¿Fuiste ganadora? Sí, valió la pena ese esfuerzo tan grande, el frío y la cantidad pues de traumatismos que tuvimos que pasar para llegar allá. ¿Las personas que te acompañaron en aquel momento aún lo siguen haciendo? Sí, la verdad es que estuvo mi madre y muchas amistades. Pagamos un microbús y fuimos todos para poder que hubiera un apoyo, pero yo le agradezco mucho a la gente del Quindío porque se volcaron a gritar y a decir que la profe ganaba, y entonces eso me ayudó mucho también. Muy bien, ¿qué otros premios ha logrado en esta bonita carrera musical? Que me parece importante destacarlos porque ustedes, amables televidentes del canal de OZ Producciones, se darán cuenta que el rostro de ella no ha aparecido en la televisión, en los videos de los canales de música popular, de los canales especializados, pero sin duda alguna es un gran talento y ella nos está contando a lo largo de esta entrevista los innumerables premios que ha ganado. Pues a lo largo también de la entrevista pueden observar precisamente todos esos bonitos trofeos. Entonces, ¿qué otros premios de muy buena calidad ha logrado llevarse a casa? Aunque todos son importantes, ni más faltaba.